¿El audio está bien o no? Clic uno a los que escuchan. Los que no escuchan tienen que reiniciar. Vamos a iniciar. Jesús Reina, ¿estás por acá? Aquí estoy, Francisco. Ahí están los índices americanos después del Brexit. Todo el mundo ahí con sus patrañas del fin del mundo. Por eso es bueno negociar mercados donde hay tendencia, pero no necesariamente tienen que haber fundamentos. Esos son los mejores. Las mejores tendencias, perdón, porque las tendencias ya están establecidas. Los índices, dizque el Brexit se va, dizque, wow, que me voy a morir. Mira dónde está el mercado ahora. Recuperación de más del 50%. Y después de del inicio de esta barra, Toro 180, al día siguiente se dijo 60 minutos a cambio de tendencia, hay que buscar compras. ¿Cuál es la lógica de algunos traders que quieren vender intradía esto por 1, 2, 3 ticks cuando la velocidad está con la tendencia? En los índices.
Confirmen el audio. Sí. junio 2016, es fin de mes. Las barras mensuales son importantes para mí. Sus cierres para determinar posibles direcciones. Se nota que hay cierta presión alcista en los índices Dow Jones, Nasdaq, Standard Poor's 500, Russell, pero las barras están terminando de manera neutral. Más información, más adelante tendremos que buscar. El DAX está en configuración sell. Y si es así, podría jalar a todos los otros índices. El Nikkei, posible también configuración sell. El petróleo, ni buy ni sell mensual. No hay convicción. Doji el último mes. Brent Crude. Doji este mes. Tendría que romper a la baja debajo de esta barra del punto más bajo de este mes para tal vez iniciar tendencia a la baja, pero lo dudo. Yo necesito ver barras de ignición para considerar ventas. El gas natural, miren caballeros, voló. ¿Será que continúa el gas natural? No he leído sobre sus fundamentos, pero todo el mes ha estado volando el gas natural. El etanol está estable en meses. Oro, posible barra roja ignorada. Tenemos resistencia en fulcrum 1400. Obvio cambio de tendencia. Correlaciones de índices contra monedas. ¿Qué tipo de índices? ¿Qué moneda? Si son los índices americanos, su correlación directa es contra el dólar o igual que el dólar. Te voy a explicar por qué rápidamente. Estoy viendo configuraciones mensuales para ver qué podemos negociar este mes. Hace mucho que no negocio commodities. Esto parece ser un rompimiento a la baja de maíz. Tocaría revisar los fundamentos. La soya ha estado a la alza. El arroz está a la baja. Trigo a la baja. La comida está barata. ¿Y por qué se andan quejando de que hay crisis? De que todo está caro. ¿Crisis? ¿Cuál crisis? En tiempo de vacas gordas, inviertes. En tiempo de crisis, inviertes más. El ahorro es para niños que les gusta guardar sus moneditas en puerquitos. El café tiene buena ignición mensual y el volumen parece estar interesante. Tocaría revisar los fundamentos. Voy a traer una hoja para apuntar los mercados con barras convincentes mensuales. Deben ser de los futuros. Futuros de los precios de monedas, commodities, etcétera. Aquí está, mira.
Y en japonés, el futuro está a la alza. Eso quiere decir que USD yen a la baja. Uno, paridad, resistencia. Creo que en dólar yen es 100. Son a la inversa los futuros. El futuro de libra es igual. El futuro del IBAR, del dólar canadiense es a la inversa. A la inversa está un posible sell. Eso quiere decir posiblemente USDK. USDK buy. Pero para que CAD caiga, petróleo tiene que desplomarse. Porque la economía canadiense se basa en petróleo. Mucho más que Venezuela. Tal vez igual a Emiratos Árabes. Nadie habla de esto, pero la economía canadiense basa su economía en petróleo. No es como la economía americana, que es muy dinámica y el petróleo no tiene mucho que ver en el poderío americano. Son consumidores los americanos, no productores. AUD. Precio de futuros del dólar australiano. Esto es igual que AUD/USD. Neozelandés. Gráficos mensuales. Precios de futuros. Barra roja ignorada. El precio actual por encima del mes pasado. Es notorio que aquí hay fuerza en neozelandés. AUD está débil. Neozelandés está fuerte. Neozelandés, bull mensual. Está en confirmar con otras cosas. En el año 2011, el Banco Central y el gobierno japonés comenzó a intervenir los mercados. Quisieron devaluar el yen. Así lo hicieron y muchos grandes inversionistas en ese caso compraron dólar yen y vendieron futuros yen, Soros y todos esos tipos. Miran cuando un grupo interviene en los mercados para estabilizar la economía. Mira esta ignición. Boom, continuación en el 2013. 2012. Cuando esos grupos poderosos intervienen en una dirección, ¿qué hacen intentando irse en contra de ellos? Esto lo digo porque uno de mis mentores o un grupo de mis mentores andaban queriendo comprar yenes. Y se desbarataban, se daban contra el piso. Y ya voy a mostrar cómo lo hacían. Ellos mismos me enseñan y me dicen que las tendencias en divisas son para siempre. Cuando se dice para siempre, está hablando de tendencias de 1, 2, 3, 4, 5, 6 años, casi décadas. La mejor opción aquí en estos años pasados, 13, 14, era vender yenes, comprar dólares, es decir, comprar dólar yen. Se hacían los héroes al querer vender dólar yen y comprar esta moneda, y con un movimiento de 100 pips ya se hacían los héroes. No les entiendo, o sea, me enseñan a ser trader de tendencias, pero a la hora de la hora hacen todo lo contrario. Debido a eso, la conclusión fue de que hasta los mismos mentores o gurús no tienen ni idea de lo que dicen o enseñan o están demostrando que perdí la fe y en muchos casos el respeto en todo tipo de analistas, porque solo son eso, analistas. Porque si los analistas tuviesen algo de razón,
No serían analistas, serían billonarios. Entonces, ahora vemos de que el yen ha resurgido un obvio cambio de tendencia, solo que ya llegamos a resistencia, el nivel 1 que es paridad, paridad, se respetará para seguir esto cayendo, en ese caso comprar dólar yen, ¿o qué va a hacer acá? Políticamente, este número le conviene o no a Japón. Me tocaría estudiar esos aspectos fundamentales. Unir fundamentos con técnicos es lo mejor de lo mejor a la hora de invertir en una dirección. Libra. Miren esto. De 1,70 acá. En meses. Vuelvo a repetir, cuando se desarrolla una tendencia en meses en las divisas, las tendencias son para siempre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cada barra es un mes. 1, 2, 3 años a la baja. Yo recuerdo en el 2014, traders en la ciudad de Quito, en esta subida querían vender y seguían aplastándose. Vender, vender, vender. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Era mi pregunta. Todavía no hay tendencia a la baja. Es que es insostenible este precio para Inglaterra. Puede ser, pero espera un cambio de tendencia. 3 meses después de que el mercado le sacó, les hizo perder. 3 meses después se dio la vuelta. Ahora sí, gráficos mensuales a la inversa, ahora sí es hora de vender. Por eso decimos, identifica la tendencia o los cambios de tendencia. Y luego la caída ha sido multimes, multiaño, 3 años seguidos, una, dos, tres con este año. Acá donde estamos ahora, estamos en un mínimo tal vez histórico, pues como que vender acá ya me da pereza porque esto parece una barra de cansancio más que de ignición. Ignición tiene que ser arriba. Esto es ignición, esto es ignición. Esta barra gigantesca, obvio, es basada en fundamentos grandes. O bien señala posible cansancio o posible continuación. Pues no estoy aquí para adivinar. Si el mercado en los próximos meses se da la vuelta, consideraré que esto fue cansancio. ¿Quién conoce el concepto de cansancio e ignición? Levanten los pies. Digo las manos. Clic 1. Nixon, entraste a estudiar. El trato era tres estudiantes, pero bueno, dos estudiantes te lo dejo pasar. Espero que aproveches la información que está en el curso. Nadie te va a hablar tan claro como nosotros lo hacemos acá. Generalmente en las escuelas de trading te quieren a sorprender con palabritas acomodadas. Que dizque Eliote, dizque, ¿qué más hay? Ayer entré a una conferencia, pensé que iban a hablar de predicciones para el futuro. A una conferencia de no sé quién. Y se pasaban diciendo de que vas a ganar millones, de que vas a ganar millones, de que vas a ganar millones. Y entre mí decía, ¿pero a qué horas? ¿En qué par? ¿A qué horas? ¿En qué par? Cuando luego salen con la maricada de que van a hacer una afiliación, una comunidad, una venta de no sé qué, y digo, pa, me huele a pirámide esto.
Si no te hablan claro desde el inicio, ¿cómo? No, no eran web generators. Entonces, ¿qué puedo ver a simple vista la lectura que ustedes conocen ahora, los entrenados? AUD, Price Action. Precio debajo de la barra anterior, todavía está negativo. Es decir, si vamos a vender algo, el candidato para vender podría ser AUD. No estoy diciendo que lo hagan ahora, hay que analizar muchos factores. Hay que ver qué fundamentos vienen. Y si se quiere comprar algo, el más fuerte tocaría comprar neozelandés en base a más análisis. Debemos saber en dónde van a estar los nuevos pivots mensuales y los nuevos pivotes mensuales van a estar disponibles mañana. Mañana es primero. A ver. Sí, mañana es primero. Jueves 1. Sí. El pivot mensual de GDP también va a estar mañana, de los yenes también mañana, de todos los mercados. Lo que estoy notando aquí es debido a que de la cosa esa del Brexit, o estuve estudiando por ahí, los grandes inversionistas estaban comprando bonos corporativos, e imagino que también bonos de países. Bonos soberanos de países supuestamente estables, deuda. Mira cómo han estado a la alza los bonos americanos a 30 años, a 10 años, a 5 años, a 2 años. El dinero más inteligente del mundo negocia bonos. ¿Por qué? Porque son más riesgosos. Donde hay más riesgo, hay más ganancia. Riesgosos, los bonos de deuda del gobierno son, no son riesgosos, los corporativos son riesgosos, pero he conocido traders grandes que son famosos en Wall Street, que buscan empresas que están a punto de colapsar o que ya han colapsado e intentan salvarlas. Al hacer ese intento, compran todos los bonos chatarra. Deuda que deben estar muy baratos. Compran bonos, digamos, vamos a suponer, a $1. Salvan la compañía y pues, quién sabe, en el futuro los bonos valen 20, 30, 40, $50. Esos traders son monstruosos. Se está grabando. Si es que no escuchas, mira la grabación después. No estamos bajando nada en otras computadoras. Estos ya se han movido demasiado. Pueden seguir moviéndose. A ver. El café. Voy a estudiar los fundamentos, pero inicialmente la barra mensual de café parece muy interesante. Miren esto. Muchos grandes traders parece que están acumulando. Esta cosita roja quiere decir acumulación de grandes traders. El café no es para todo tipo de cuentas, no es para novatos, así que es solo lo que yo voy a operar. Estoy pensando negociar, no lo que necesito que tú hagas. Cada quien tiene que ser responsable de su propio capital y planificar su operación. Leña, no, azúcar, 1, 2, 3, 4, 5. Cuando digo
Regla número dos, no negocies mercados extendidos, es decir, querer comprar azúcar, claro, está en tendencia alcista, pero ya se ha movido una, dos, tres, cuatro, cinco barras. Espera retroceso, le tomará otros 3, 4 meses o puede continuar yéndose. Hace 2, 4, 5 meses atrás era buena compra azúcar. El mercado de commodities. El dinero se hace ahí, la riqueza se hace ahí. Porque imaginemos, el azúcar, los precios del azúcar, no es como digamos una empresa, la compañía Nike ayer. Tengamos acciones de la Nike, pero ¿qué tal si la compañía se va a la quiebra? Porque es una empresa, es una compañía, es un grupo de gente haciendo algo. El azúcar no es una compañía, el azúcar es un producto. Mientras más se acerque a cero, mejor la oportunidad en los commodities. El azúcar no se va a ir a la quiebra. El 90% de la audiencia aquí es adicta al azúcar. El azúcar es más adictivo que la cocaína. ¿Ves? Con esa misma lógica, ¿por qué quieren vender petróleo? ¿Solo porque ya se ha levantado 3 meses sin parar? Cocoa, nosotros somos productores de cacao. El café se toma sin azúcar, agrio, y si puedes, ponle tequila y ají y chile. SadicoTrader.com. Está en rango el cocoa, el algodón. Está en rango, pero miren esta cosa. Interesante el algodón. Miren el algodón, wow. Miren el 2009, el piso que hace el cambio de tendencia y luego miren. Los calzoncillos de algodón valían más en la época, en 2011. ¡Bum! Desplome. Recuerdo de la subida de todos estos commodities cuando la Reserva Federal estaba imprimiendo dólares a diestra y siniestra. No sé si se vuelva a ver algo así en el futuro. Bueno, cada mercado es diferente. Cada trader que quiere hacerse millonario debería especializarse en un mercado. Pero mi lógica es la siguiente. Si ves una configuración, digamos, en plata, ahí está un toro 180 y barra roja ignorada. Vamos a ver los fundamentos de la plata. Vamos a ver o buscar información en las redes o internet o donde sea. Y ver quién está posicionándose. Si es cierto esto o no. Sentimiento, leer el sentimiento de los grandes traders. Ustedes vieron cómo explotó la plata hoy y yo he estado diciendo todo el año, hay que comprar plata, hay que comprar plata, hay que comprar plata. Cobre. No hay nada, platino no hay nada, oro ya lo dijimos, posible, oro y plata, posible. A la lista bull. Gas natural, también lo voy a tener que seguir observando, gas. Porque acaba de romper el rango de los últimos 2, 4, 5 meses con una barra explosiva. Gasolina está la configuración Shell. Petróleo. No, petróleo está por acá. Como dije anteriormente, vamos a ver. Miren este petróleo. Observen.
Observen. 2002, 2003, 2005, 2006, 2007. El 2008 inició el crack económico en Estados Unidos. Y en el 2008 todas las acciones y los índices se desplomaron. Históricamente, cuando los índices se desploman, petróleo se va al cielo. Luego los índices se recuperaron y el petróleo se fue a la mierda. En los últimos años los índices han estado fuertes y el petróleo se ha ido a la mierda. Ahora tenemos 1, 2, 3 barras de retroceso, podría ser dentro de esta tendencia mensual a la baja. Creo que por aquí está 21 EMA. Hay una barra roja aquí, pequeña. Posible ley 4. Configuración a la compra intradía en Standard & Poor's. ¿Qué hora es? A ver si compro. 13:45. Voy a ver el riesgo. Ochenta y dos, siete, cinco, ochenta y uno. $100 de riesgo. Listo. Esto está por analizarse. Petróleo. Entonces, bueno, me quedo con neutralidad en los índices en gráficos mensuales. Ya veremos durante el mes. Mercados interesantes, gas, oro, café, plata. Para vender trigo. Rara vez opera estas cosas. Miren el jugo de naranja. Listo, vamos a ver las monedas. Monedas principales. Futuros de las monedas principales. El dólar está en configuración a la compra dentro de este super rango. Y por ahí escuchaba que la gente se quedó desesperada en el Brexit y pues debido a eso tal vez no suban las tasas de interés. Y el dólar tal vez se desplome. Así dicen, tal vez. Yo no vivo de un tal vez, yo quiero ver qué está pasando ahora. Y obvio, hay una barra mensual fuerte en mayo y la barra de este mes también está fuerte. En el piso de este rango. Vamos a echarle una miradita más a fondo. Mensual parece piso y marabuzo.
Piso y Marabuso, como sea quieran llamarle. Yo hasta ahora no entiendo qué quiere decir Marabuso. Semanal. VT, barra de poder. Parece que esta tendencia a la baja ha sido rota. Y si el dólar continúa subiendo, el objetivo es, ¿qué número es este? ¿Qué estás hablando? ¿Algodón? Correcto. Hay resistencia aquí. En esta área hay resistencia. Si dólar sigue subiendo, ¿qué creen que le pase a euro? También suba. Entonces, alguien hablaba de correlaciones. Cuando los mercados no son manipulados, cuando los mercados los deja ser. Vamos a ver. Voy a instruir rapidito en esto. Solía ser así antes, no sé cómo está ahora. Pero la lógica mía siempre ha sido esto. Vamos a ver. El mercado de índices Standard & Poor's 500 es igual a las 500 empresas o corporaciones más grandes del mundo. Dentro de Standard & Poor's 500 puede estar, no estoy diciendo que está porque no tengo esa información a la mano, pero digamos que está Coca-Cola dentro de ese índice, o pongamos Chevron Texaco, las compañías globales más grandes. Como inversionista, si yo decido comprar acciones de Chevron, vamos a suponer que está así, una acción comenzando a oscilar hacia el alza. En el primer retroceso, planeo comprar acciones. Eso es un ejemplo. No estoy diciendo que voy a comprar acciones ahora. Y decido comprar aquí acciones. Vamos a poner un precio. Vamos a poner $100 por acción. ¿Correcto? Al yo mandar una orden y poner comprar 100 acciones de Chevron, en la práctica estoy haciendo, ¿qué estoy haciendo? Mira lo que va a pasar. Aplasto el botón comprar una acción de Chevron a $100. Yo voy a dar un billete de $100 y el broker me va a dar un papel. Estoy comprando un papel con esperanza de que el valor del papel suba. Más claro, estoy comprando una participación. Yo recibo papel y ¿qué doy? A cambio. Doy un billete de $100. En la práctica estoy vendiendo un billete de $100 y recibiendo y comprando un papel. No, estoy recibiendo un papel, una participación y estoy vendiendo un billete de $100.
Entonces, vamos a suponer que los mercados accionarios están a la alza, así, los índices, en donde están todas las 500 empresas. Si está a la alza, quiere decir que todas las acciones dentro del grupo de Standard & Poor's están subiendo y los inversores están comprando papeles. Y para comprar papeles, tienen que dar dólares. Y al dar dólares, están vendiendo sus dólares por papeles. Entonces, la lógica es de que si los índices suben, el dólar debería devaluarse. Si van y históricamente ven los precios del índice dólar más los índices accionarios, cuando los mercados no son manipulados, funciona así. Índices suben, dólar cae. Por eso le decían, gánale a la inflación, porque cada vez que el dólar se devalúa, la inflación también crece. Y la única manera de ganarle a la inflación es invirtiendo con apalancamiento en acciones y pues superar la inflación y la devaluación de la moneda a través de movimientos en acciones. ¿Sabían eso o no? ¿O pensaban de que las acciones suben y porque las acciones suben, el dólar también sube? Ahora, el mercado accionario japonés, el Nikkei, lo mismo, el Nikkei representa muchas empresas japonesas. Si el Nikkei está a la subida, quiere decir, no el dólar, porque el dólar no tiene nada que ver con el Nikkei. El yen japonés debería estar bajando. Si el yen japonés baja, el dólar yen, el USD JPY, sube. Entonces ahí sí podrían ver lógica de que Nikkei a la alza, dólar yen a la alza. Pero la realidad es de que si el Nikkei está subiendo, el yen se está devaluando porque la gente tiene que dar sus yenes por papeles accionarios. En algún momento siempre estás vendido o comprado. Siempre, siempre en cualquier cosa eres oso y toro a la vez. Digamos, tienes ahora una moneda de $1 y te vas a comprar una botella de Coca-Cola. Al hacer la transacción, compras la botella de Coca-Cola y das una moneda de $1. Estás vendiendo el dólar y estás comprando la botella. Eres oso en la moneda y eres un bull en la botella porque te da sed. ¿Alguna vez han pensado así o no? Entonces, cuando uno dice, define la tendencia de un mercado, cuando he preguntado en qué tendencia estamos, automáticamente responden buy. ¿Qué tiene que ver el buy con la tendencia? Lo correcto es, ¿en qué tendencia estamos? En una tendencia alcista. ¿Y qué hace en una tendencia alcista? Cada retroceso es una oportunidad para comprar. Pero si le preguntas a un novato, ¿qué es esto? Tendencia al alza. No, ¿qué es esto? Buy. O a los novatos o a cualquiera que les enseñaron mal. Les enseñaron de que cuando suba tienes que vender. Lo más tonto en el mercado. Cuando suba tienes que vender. Bueno, vendes aquí. Eres héroe por un
1 o 2 días. Te sientes superhombre, Superman, super chica, Batichica y todas las chicas y todos los superhéroes, todo Marvel. 2 días después el precio hace un nuevo alto. Ahí tú dices, ah, pero solo vendí una pequeña cantidad. Aquí voy a entrar con más y entras con más. Por 2 días te sientes la Mujer Maravilla. 2 días después, psst, y así sigues vendiendo. El problema es que las tendencias suelen ser para siempre. Y hasta que llegue el punto de cambio de tendencia, esta va a perder, esta va a perder, va a perder, margin call y tu cuenta desaparece a cero. Otra vez, el mercado está a la baja y les enseñaron que porque está a la baja tienes que comprar. Y tú quieres ser también parte de los borregos y compras. Por unas horas o días retrocede y te sientes, no te digo Albert Einstein porque Einstein era pobre, pero te sientes un genio. Compraste aquí. 2 días después, y tu lógica dice, uy, estoy en rojo. Pero como aquí, si para mí aquí era barato, imagínate aquí, es una ganga y compras más. Por 1 o 2 días te sientes Paul Leiva. Y luego, si aquí y aquí era bueno comprar, acá son precios de gallina robada. Hay que comprar más. Por 2 días te sientes aliviado. 2 días después, esto. El problema de hacer esto es de que un día tus fondos se van a acabar y el margin call va a ser inminente. Entonces no puedes pensar de que si baja voy a comprar o si sube voy a vender. ¿A cuántos de aquí les enseñaron esa patraña? Levanten las manos. En sus inicios, ¿a alguien se le ocurrió hacer eso? Alguien que tenía 500 mil dólares hacía eso y lo perdió todo en un mes. Me dice, Jairo, tengo 500 mil, voy a entrar al mercado. Y piensa que con 500 mil ya es alguien fuerte, una mano fuerte en el mercado. ¿Qué me recomiendas? Me dice. Te recomiendo educarte. Yo te doy los contactos de las mejores escuelas de trading en Nueva York. Te costará unos 20 mil, 30 mil, 40 mil, 50 mil dólares todo el curso de 6 meses con casa, hotel, putas, locas, droga, marihuana, cocaína, con todo te vas a gastar 50 mil. Ve allá, por favor. No, es que ¿cómo yo puedo perder mi tiempo? Y además pagar 50 mil a un grupo de mequetrefes. Si yo tengo éxito, soy un súper ingeniero, un doctor, un astronauta que tengo éxito, ¿por qué no voy a tener éxito en los mercados bursátiles? El problema es que el mercado bursátil no le interesa quién eres, ni tus títulos, ni nada. No quiso irse a educar de manera correcta
Y en 30 días solo pagó un curso de $500 a un colega acá en la ciudad de Quito, que le enseñaron esto. Cuando suba, vendes. Si sube más, vendes más. Si sube más, vendes más. Eso le enseñaron. Me acuerdo muy claro, era el 2011. El euro estaba a la baja. El euro ha caído. Compra. Si cae más, compra más. Si cae más, compra más. Inicia comprando 10 lotes. Aquí agregas 20. Aquí agregas 30. Y así. Playa. 30 lotes de estándar, 40 lotes de estándar. Tenía posiciones en contra y ya llegaban, creo que los 60 lotes de estándar en contra. Así. Un día viene a mi oficina y me dice: Jairo, ¿qué piensas del euro? A ver, deja ver. El euro. Al mercado no le interesa qué pienso. Pero déjame ver cómo está. El euro está en una tendencia bajista y para darse la vuelta necesitamos máximo dolor. Fue mi comentario. En aquel entonces el euro estaba en 1,30, creo. ¿Qué quieres decir con máximo dolor? Me dice. Digo que el precio tiene que colapsar a 1,20. Pero Jairo, eso no puede, porque no puede pasar. ¿Cómo que no puede pasar? ¿Quién eres tú para decir que no puede pasar? Todo puede pasar. Tienes que estar con una mente abierta y pues que pase lo que tenga que pasar. Solo me pediste mi opinión y te la estoy dando. Y me dice, ¿y tú no estás comprando aquí euro? A ver, deja ver. ¿Cómo carajos quieres que compre euro si está en una tendencia bajista? Pero Jairo, tienes que comprar euro, tú eres mi amigo. Digo, a ver, séme sincero, ¿qué pasa? ¿Qué te está pasando? Abrí una cuenta con $500,000. Digo, en la cuenta que te dije de $500,000, estoy en posiciones así. Vaya aquí, vaya aquí, vaya aquí, vaya aquí. Le digo, a ver, abre tu cuenta, voy a ver. Era impresionante. Acumulaba como 60 o 70 lotes de estándares en entradas muy desorganizadas. Ni él mismo sabía por qué compraba. Compraba así. Y todos eran compras. Todos eran compras. Ya por aquí, recién tenía una venta con un lote estándar. Pero ¿de qué sirve? 59 lotes de estándar a la venta y una recién. Perdón, a la compra y una recién a la venta. Estaba en contra alrededor de $430,000. Dice, Jairo, ¿qué hago? Ayúdame. Yo no te puedo ayudar. Pero ¿qué podríamos hacer? Nada, déjale que se vaya hasta cero. La otra opción es que cierres ahora todo lo que tienes y trates de salvar lo único que te queda. No es que yo no puedo perder, dice él. ¿Y qué pasó? Jairo, mete o dile a tus amigos que metan más dinero en esa cuenta. ¿Y quién va a operar? Yo, dice él. ¿Tú crees que los inversionistas van a querer meter dinero en una cuenta donde está en posiciones cerradas, abiertas? Es que es la única forma.
No, mijo, la única forma es que cierres todas las posiciones que le quedaban 30 mil dólares. Si cerraba todo. O pide un préstamo y compra una 9 milímetros y dispárate. Entonces, no hagan eso. No dejen que sus egos sean más grandes que sus cuentas demos. A esto me refiero. No, 2011 no es grande. No se puede ver más atrás. Entonces, acepta lo que el mercado nos está diciendo y el mercado nos está diciendo para arriba Standard & Poor's y ya no compré. Así es la historia de mi vida. Se va sin mí muchos mercados. Miren esto. Super tendencia todo el año 2014, 15, parte del 16. Y Standard & Poor's está volando, volando, volando. Son las 2 y cuarto. 2 y 10. Mira. 2 años de tendencia alcista en dólar, que es de suponer que también los índices deberían estar cayendo por 2 años. El problema es que la Reserva Federal intervino e hizo que las acciones suban y el dólar también suba. Intervención artificial porque querían salvar al mundo. Por eso han visto que en las últimas meses o 1, 2, 3, 4 años, las acciones suben y el dólar también sube. Y no es porque ustedes sean genios y digan, no, es que como yo soy genio, cuando el dólar sube, mi opinión es que las acciones también suben, porque han visto recién esto en los últimos 4 años. En unos años de aquí para adelante la realidad tiene que entrar y la realidad es la realidad que dije anteriormente. Cuando los bancos centrales, principalmente el americano, ya no soporte intervenir, ahí va a pasar la realidad y la realidad será precios accionarios a la alza mientras dólar cae. O a la inversa. La inversa es lo siguiente. Cuando tú vendes tus acciones para tomar tus ganancias, suponiendo que estás en ganancias favorables, cierren sus micrófonos. Vamos a suponer que tú compraste acciones de Nike ayer a 55. Y 3 semanas después llega a $70. Es hora de tomar ganancias. Tus acciones. Vas al mercado y lo vendes. Cierras la operación y para cerrar tienes que vender. En la práctica estás devolviendo los papeles al mercado. Al mercado, perdón. Y a tu cuenta vas a recibir dólares. Al hacer ese proceso, estás comprando dólares y vendiendo papeles. Vender papeles. Si el mercado, todo el mercado está sincronizado de la misma manera, si los mercados caen, las acciones caen a lo loco, cae, 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 la plata está saliendo del mercado accionario y el dólar, por lógica, debería fortalecerse. Y si el dólar se fortalece, el euro debería caer, tu tía debería caer, tu hermana debería resbalarse, todos deberían irse para abajo. Si el dólar sube. Eso ocurre cuando los mercados no son intervenidos, como cuando en los últimos años ha estado pasando por la Fed.
Ahora, los que entran recién a este negocio, y si les dicen, analízame correlaciones, acciones y monedas, y me dice, si, solo porque compara dos gráficos, vamos a comparar. Vamos a comparar Standard & Poor's 500 en gráficos limpios. Gráficos semanales. Gráficos semanales. A alguien que entra recién estas 2 semanas al mercado. Analízame dólar contra los índices y dime qué ves. Y su novatada va a decir lo siguiente. Lo que yo sé es de que si las acciones suben, el dólar sube. Vamos a ver para atrás. Aquí. En el año 2014, 15, 13, 14. Las acciones suben y el dólar sube. Pero las acciones han estado subiendo desde el año 2011. En el 2011, ahí sí miren, es por el quantitative easing que ha pasado esto, pero en el 2011 miren, miren acá, observen con el observador de locas. 2011, el mercado se desploma y hace piso en el 2011, el dólar hace techo y se cae. Dólar cae. Mercado sube. Y 2 años después empiezan a hacer el quantitative easing y hacen que las acciones se vayan para siempre. ¿Entienden? Si buscan en el pasado, en años donde los mercados no han sido intervenidos por la Reserva Federal, la lógica es esa. Y esa misma lógica tienes que usarla en otros mercados. Índice bursátil japonés versus yen. Si estás en Colombia, índice accionario de Colombia versus el peso colombiano, parce. Si estás en Chile, índice bursátil chileno versus la moneda chilena. Si estás en Argentina, el Merval versus la moneda. Notarás de que si compran acciones, la moneda se debilita y si la moneda se fortalece, las acciones se debilitan. Ahí está la explicación a Francisco, correlaciones, índices y bla, bla, bla. Continuamos con el tema y nos vamos al bendito análisis mensual. Eso ya lo he dicho mil veces, pero bueno, en la repetición está el gusto. Índices, metales, ¿dónde están monedas? Quiero ver todas. Ahí está. Si dólar está en configuración a la alza, ¿será que los índices desploman el próximo mes? Lo que yo sé es que los índices están volando ahora mismo. Y mira, aquí está mi entrada. Esta entrada no la tomé. 10 y 30 de la mañana, 10 y 10 de la mañana, hora clave. Y la entrada que dije hace rato, voy a evaluar y tal vez la compre, era esta en 5 minutos. Ya ven que no puedo estar haciendo conferencia o enseñando y haciendo trading a la vez. O sea, yo por mi parte no puedo. Tengo que estar en silencio, concentrado. Ahí está la configuración. Voy y le meto. Bueno, es fin de mes. El análisis mensual es necesario. Pero ahí está una configuración. Y miren esto. Punto de entrada. El punto de entrada es esta zona. Ahí está mi orden, solo que no la activé. Y el stop loss es esta zona de acá. Acá es el stop loss. El riesgo era 2 puntos. 2 puntos. Miren esto. Bum, 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 bum.
5 puntos. A esta hora, mi stop ya hubiese sido colocado a la entrada, aniquilando el riesgo a cero. A lo que me iba, damas y caballeros. Otra vez vamos a la cátedra. Define tendencia. La tendencia intradía en Standard & Poor's a la alza. Cuando estamos a la alza, cada pullback puede ser negociado a la compra. Retroceso es igual a... ¿Quién termina la frase? Tendencia al alza. Retroceso es igual a... ¿Qué fue? Piden sala, pero se quedan dormidos. Felipe, tienes que decirlo de la manera correcta, porque si dices bye, los borregos van a coger y aplastar el botón bye. No, está mal dicho. Nixon, que entró recién ayer al curso, lo dice de manera correcta. Retroceso en una tendencia alcista es igual a oportunidad de trading en la dirección. Ahí está. Retroceso es igual a entrada, oportunidad de trading en la dirección. ¿Y cuál es la dirección? Arriba. Y si es arriba, ¿qué debes hacer? Ahora sí, comprar. Ahora yo estoy seguro que muchos scalpers deberían estar haciendo sell aquí. No digo que no está mal, ellos si es que están en sus planes de irse contra la tendencia, pues allá ellos. Pero mira lo aburrido que es irse contra la tendencia, solo para que veas lo aburrido que es irse en contra de una tendencia. Solo porque tu lógica y lógica dice que, pues si está subiendo, sigue vendiendo. Seguramente. El contratendencia ve aquí una barra roja y dice, toca vender. El problema es que aquí también había una barra roja, vendió y se aplastó. Y aquí vende y dice, bueno, ahora sí, estuve en lo correcto. Gráficos de 5 minutos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 30 minutos y estoy ganando dos miserables puntos. En 30 minutos ganar dos miserables puntos. Si es que lograba cerrar en el punto más bajo, obvio. Ahora, ¿qué tal si esperaba la tendencia? Mira esto. Punto de entrada que te da 10 minutos después. Seis puntos. Con la tendencia. La tendencia hace que la velocidad sea brutal. Que todos estos idiotas que vendieron acá estén en pérdida y se pongan a cerrar y los compradores también compren y los osos que están cerrando tienen que comprar y nuevos compradores comprando más leña al fuego, haciendo que los precios agarren velocidad. No lo digo yo, lo dice el mercado. Mira esto. Intradía, promedio 21, promedio 21, intradía, que debe parecerse al VWAP. Mira esto, este retroceso. Era eso, un retroceso. Punto de entrada. Entrada por acá arriba. Stop loss por acá abajo. El precio se dispara. Voy a hablar en español de España, joder. Colocáis el stop acá arriba. El precio se te va más a favor. Utilizáis
La técnica de trailing, barra barra, y colocáis el stop cada vez que la barra se termine. La raja. No te sale. La raja, Víctor. ¿Entendido? ¿Cuál es la lección, muchachos? Para los novatos o para los que están en el programa. Primero, tienes que aprender y tienes que aprender y dominar las tendencias. Y esto es simple. Encima de 21 EMA, la tendencia de la alza. Debajo de tendencia de 21 EMA, la tendencia de la baja. ¿Es simple o no es simple? El mercado es simple. El trader es el idiota. Digo, es el error. En una tendencia a la baja, los retrocesos, oportunidad para vender. Los retrocesos, oportunidad para vender. Cambio de tendencia, en una tendencia al alza, los retrocesos, oportunidad para comprar. Retrocesos dentro de estos niveles para comprar. Retroceso, comprable, todo comprable. Primero, tienes que especializarte y dominar las tendencias. ¿Tú quieres que esto sea fácil y tener, ganar dinero? Y tener dinero, ganar dinero quiere decir tener libertad. Si quieres tener libertad, no vas a vivir esclavo de esto, viendo los computadores 24 horas al día. Lo más fácil, el dinero fácil, es ir con la tendencia. No, pues chico, a mí no me gusta el dinero fácil. Entonces, ¿qué quieres? El dinero difícil. El dinero fácil está montándose en la tendencia. Dinero fácil. El mercado es el lugar más difícil donde haces dinero fácil. ¿Correcto? Ejemplo de Standard & Poor's 500 en meses. Miren la configuración mensual 1, 2, 3, 4, 5 años atrás. Miren la brutalidad. Alguien reconoce, yo me acuerdo muy claramente de esto. Eran elecciones, creo, en Estados Unidos. No, las elecciones fueron acá. Y todo el mundo andaba queriendo vender, amigos, conocidos, mi abuela, mi bisabuela, mi gato, mi perro, todos querían vender. Ahora yo pregunto, ¿qué pasó con esa gente que ha estado queriendo vender los índices por 4 años consecutivos? ¿No era más fácil montarse en la tendencia? Todos los nuevos estudiantes tienen que ir, es su obligación, no la mía, a evaluar gráficos mensuales y leer los precios de esa manera. Y basado en todo lo que hemos dicho, ahora vamos a revisar las tendencias en los pares principales y con eso terminamos el circo de esta tarde. El mes está acabando, ya se acabó en Londres. Hace 2 horas Londres ya cerró. Para Londres el mes de junio ya se terminó. Mañana es viernes y para mí los viernes se termina la semana, así que no tengo planes de operar. Voy a buscar configuraciones mensuales, direcciones o igniciones. Igniciones, el inicio de una nueva tendencia.
o continuaciones, continuar en la misma dirección de este mes. Mira esto. Debido a la noticia del Brexit, el objetivo 100 o cerca o más abajo fue alcanzado. Este objetivo lo teníamos desde acá, desde febrero. ¿Alguien reconoce esta barra en febrero, sí o no? ¿Quién reconoce esta barra? Mira lo que provocó. Lo que provocó después. Las instituciones se posicionaron en febrero. Ahora solo están recogiendo el dinero. Llegamos a soporte. De aquí no sé qué va a pasar. Cuando digo que el trader debería estar en un total estado de calma, quiero decir de que uno hay que ir al mercado y tener la idea de que no sabemos qué va a pasar. Cuando digo eso, mira, aquí uno podría haber dicho lo que posiblemente pase en el futuro. Acá, después de haber llegado a soporte, no tengo idea qué va a pasar. Esto puede continuar a la baja, como podría darse una vuelta desde este nivel. Sentido neutral. Vamos a esperar el cierre de la barra y esperar a los nuevos pivotes mensuales. Libra, Libra, la barra se termina hoy. No puedo ver más atrás. No sé dónde podríamos ver. Vamos a ver si en Finviz encontramos la foto de tu hermana. Perdón, digo la foto de GBP. Muy atrás. Y aquí está. Ahora sí. Ahora sí. ¿Por qué no puedo ver así? A ver. Solo puedo ver hasta el año 1993. Pero es lo mismo. Acá veo por qué se ven diferentes. Confírmeme, estos gráficos que veo en Finviz son iguales a alguna plataforma que ustedes tengan, ¿sí o no? Alguien decía el nivel más bajo de 1985. Yo no lo veo así. Si de aquí en esto se está diciendo que el bajo fue en el 2002 o 2001. Confirmen estos gráficos. En Finviz, vamos a ver, estoy viendo gráficos semanales. Gráficos mensuales, Finviz. Me dice que es el punto más bajo el 2009 y abajo de esto tenemos esto. Confirman, hay más abajo, dices. Más abajo que el 2002. ¿Y por qué los idiotas de los medios dicen que estamos ahora mismo en el punto más bajo de 1985? Pues no hay cómo creer a estos manes. A ver. No, la pregunta es dónde estamos y qué hay en el camino. A ver, déjame ver tus gráficos. ¿Hay gráficos aquí, sí o no? ¿O será que TradingView tiene estos gráficos hasta 1985? A ver, ya vamos a ver. ¿Qué pongo? Gráficos mensuales. Mensuales. Vamos a ver.
Estos, ¿cómo hago para ver muy, muy, muy en el pasado? ¿O qué hago? ¿Qué hago? Lo colgué en el grupo socio. Ah. A ver. Febrero del 2008. Vamos a comparar con esta maricada. Sí, febrero del 2008. En 2002, estamos por acá. 2001, 2001 estaba en 1.37.50. Vamos a ver, Finviz, si dice de lo mismo. 2001, no tiene los mismos datos. Aquí dice 1.20. Ah, ves. Ves, ahora no se puede confiar en ni hasta en los proveedores de datos. 93, 85 es 1.10. Es GBP. Ah, GBP USD. No, no es lo mismo. A ver, vamos a ver otra vez. Yo asumo que los futuros son, tienen el mismo precio que. Aquí está, mira, currencies. A ver, vamos a ver Forex, debe ser Forex. ¿Dónde se ve Forex? Oh, acá está, Forex. Charts. Está. Roto esto, roto esto. Roto esto, 94. Más atrás. ¿Cuándo fue que Soros hizo la venta? ¿En 1984, 82, 83? ¿Cómo fue? Entonces el precio del 85, 84 es 1.10. ¿Por qué mienten los medios al decir que estamos en el punto más bajo de 1985? Aquí vendió. Era más rentable por acá. Mira esta preciosura de tendencia. En aquella época el spread creo que era de 10 pips. Y solo se hacía trading entre instituciones. Mira, 1975. Estaba en 2. ¡Bum! En 1970 inicia negociaciones en bolsa, pero ya se negociaba modo online. Entonces, 1985. ¿Qué precio es del actual? 1.3240. Vamos a buscar ese precio. Estamos aquí. Más abajo del bajo del 2000. ¿Notan? ¿Qué pasó? ¿1992? Aquí. Mira esto. En estos 2 meses. Deberían ver el documental. Él no provocó el colapso esto. Simplemente identificó los problemas
políticos y financieros del país y se puso a apostar en contra tras bambalinas sin avisar a nadie. El drama en la televisión y la política fue de todos los días, pero fue hecho por culpa de los que dirigen el país. Él simplemente vio la oportunidad y comenzó a vender a diestra y siniestra, tanto que casi quiebra el banco de Inglaterra, pero no por culpa de él. Él simplemente, si toda la sociedad perdía, alguien debería llevarse esa plata. En este caso fue él, su equipo y muchos traders que identificaron la misma cosa. Correcto. Entonces, estamos por debajo del año que 2000, dije. Estamos en un punto de inflexión del año. ¿Dónde está? No, más atrás. ¿Qué precio era? 1.32. Por acá estamos. El año 2009, mira esto. Buffett estaba vendido euro contra no sé qué en aquellas épocas. Mira esta continuación. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mira la vuelta. La vuelta demora un mes entero en formarse. Y como todos vieron esto, los que no lo ven querían, es que el rebote es para vender. No, pues cuando el precio supere esta barra, el price action ha cambiado. La barra tiene que superar el precio. 2009. Otra vez, abajo, arriba, abajo, arriba. Hemos estado en un rango de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 años. Como pasa el tiempo, yo estuve en este crack, he estado en este rango, y ustedes saben que yo los rangos no los opero tan bien. Ahora quiero considerar esto. Lo peor puede ser que haya pasado, y cuando ocurre lo peor en aspectos fundamentales, suele aparecer. Ahora dime tú, ubicación versus barras. Esta barra 2 podría ser ignición porque está rompiendo tres barras en el pasado. En su momento esto se veía así. No me puedo acercar. Vamos a ver. Tum, 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 tum. No me puedo acercar. Gráfico mensual, gatillo, configuración, sell mensual. Sí, es correcto. En los promedios 21, sí, es correcto. Solo que la cosa del Brexit mandó al precio muy rápido, muy lejos. Ahora, el plan. El plan, no hay plan. Esta barra gigantesca va a provocar pivots mensuales gigantescos. Y ahora tocaría esperar el nuevo pivot mensual para ver dónde está. Y si es que va a subir, porque estamos muy lejos de los promedios, el primer objetivo sería el pivot mensual, suponiendo que el pivot mensual esté por aquí o por acá. Si es que sube. Si es que sube. Y si continúa a la baja, como hemos visto ahora, hemos estado esperando toda la semana para tal vez querer vender. ¿Sí o no? ¿Se acuerdan o no? Hemos estado esperando toda la semana. En mercados que se mueven así, o siempre yo les estoy diciendo que yo confío a inicio de semana en la primera colisión a 21 EMA.
Muchos han querido vender a inicio de semana solo porque están desesperadas. Ha caído, sí, pero el retroceso ha sido inminente. Miren lo que pasa cuando 21EMA colisiona. ¡Bum! Ayer comentamos de que podríamos recomendar vender en 1.34 con stop loss por encima de la barra y la configuración OSU 180. 130, 140 pips de stop. Y justo sale noticias y se gatilla hoy en Nueva York y ¡boom! Ha caído más de 200 puntos. Si alguien entró en esta configuración que requirió mucha paciencia, yo sé que algunos de ustedes están dentro, por favor, hagan lo siguiente. Reduzcan el riesgo moviendo el stop a la barra de ignición de hoy. O, como dicen las reglas, después de un movimiento de 100 puntos o más, mover el stop a la entrada reduciendo tu riesgo. Hoy es fin de mes, es cierto, pero mañana es viernes. ¿Y qué tal si mañana continúa el precio desplomándose? No tengo intención de vender porque para mí ya la semana terminó, pero a los que estén dentro les voy a dar los objetivos. ¿Reconocen este patrón perfecto, sí o no? Requiere tiempo y requiere mucha paciencia para que eso se configure. Tanto es así que uno se cansa de estar esperando. Yo me cansé, sinceramente. Objetivo. Si mañana se desploma, ahí está tu objetivo. ¿O no lo ves? ¿Lo ves o no lo ves? No dicen nada. Así de fácil. Listo, entonces en Libra, si están dentro, mantengan posiciones con stops ajustados, con objetivos grandes. No es que Jairo, yo tengo 200 pips. Y voy a salir con 200 miserables pips. Está bien. Es más, nadie se ha hecho pobre o se ha ido a la quiebra cogiendo pequeñas ganancias. Es cierto. Pero tampoco se ha hecho nadie multimillonario cogiendo miserias. Cuando encuentras este tipo de configuración, tienes que tener, como dicen los españoles, los cojones para irte hasta el otro lado. ¿Lo quiero todo o no quiero nada? Mi tipo de trading es así, todo o nada. O me coges el stop loss o me llevas al objetivo. No, pues hablar de querer 10.000 pips no tiene lógica, tiene que ser todo lógica. ¿Dónde está el WS1? El WS1 desde el punto de entrada 134, que algunos lo tomaron. 134 la entrada. Desde 134 hasta WS1, 600 pips. Entonces, si están dentro, mantengan sus posiciones, muevan sus stops. Ahí les dejo un objetivo. Ahora, este objetivo, compárenlo con el histórico que estaban diciendo por acá. A ver si tiene lógica o no. ¿Listo? Entonces, el plan en Libra.
ya está muy extendido. Hay que ver qué hace con los nuevos pivots mensuales. ¿Puede continuar? ¿Cambiar de tendencia? Todavía no se sabe porque no hay price action a la alza. La dirección es a la baja. Más saludable ir a la baja. Los desesperados salen a decir, bueno, estamos aquí, compremos porque nos vamos hasta acá. Sí, quién sabe, tal vez. Pero más rápido es la tendencia. ¿Correcto? Ya lo hablamos y ya hemos dicho eso miles de veces. Vamos con la siguiente moneda para terminar este cuento. ¿Podría? ¿Haría? No sé, pues si no entraste donde debió haber sido, acá no te puedo recomendar nada. La próxima entrada, mira, en ese nivel, los que están entrenados seguramente tomaron esa entrada sin esperar de mí porque son autónomos. Si no entraste ahí, aquí, no tengo idea. La segunda opción es utilizar tiempos menores como 60 y esperar, ponerte a rezar de que el precio lentamente colisione con 21 EMA en 60 minutos y haga la configuración sell o haga una mega base. Esas configuraciones están en el manual. No te puedo explicar porque me tomaría siglos. La segunda entrada podría ser en 60 minutos, así que los que quieran agregar ya saben lo que tienen que hacer. O no saben lo que tienen que hacer. Retrocesos controlados, consecuencias FIBO hacia el 21 FIBO y barras y leyes 4, las leyes barras pequeñas, no sé qué, los TTs, los BTs. Cualquiera de las 8 barras o 4 barras que más dinero dan en el mercado o las megabases. ¿Ves? Cuando se tiene criterio, ya no preguntas. Solo ya sabes qué hacer. Tengo 100 traders, 133 traders. Bueno, hay unos 10 creo esta semana nuevos. Pero los demás que ya están entrenados, ni siquiera me preguntan. Eso es tener criterio propio. Hacemos las reuniones y conferencias para evaluar posibles oportunidades. Sí. Pues una guía. A la hora de que aparece la oportunidad, si yo no estoy presente, alguien debe estar y puede tomar la operación, ya sabe qué hacer. Eso es tener autonomía. ¿Quieres tener autonomía o quieres ser un borrego? Elige. Vamos a los gráficos mensuales de la siguiente moneda. Nixon, yo he estado siguiendo a Libra toda la semana y ayer hasta la medianoche dije, debajo del nivel 1.34 hay que vender. Regresé en Londres. No abrí la sala porque todo el mundo estaba despierto durmiendo, creo. Y vi que el precio retrocedió hacia el alza. Dije, bueno, parece que los precios no se van a estabilizar y mañana se termina el mes, o sea, hoy. Ah, decido no hacer nada. Volví a la cama. Regresé a las 8 de la mañana. Y había una pequeña barra roja. Pero dije, ya se acaba el mes. Ah, no voy a hacer nada. Volví a la cama. De repente, en la sesión Nueva York, que casi nunca ocurre, ¡pum!, rompe ese nivel. Si ustedes estaban enfocados, se le dio la directriz. Simple ayer. Debajo de 1.34 sell, stop loss 130 puntos.
Cuando yo tomo la decisión de que no voy a entrar y al día siguiente el mercado se mueve 10.000 pips, yo no me siento mal porque la decisión fue tomada ya con anticipación. Lo que pasó aquí en el Brexit. Tuité o mandé mensajes 10 veces, creo, diciendo cautela hacia el Brexit, yo no voy a hacer nada. Se cayó 20 mil puntos y yo no me puse a llorar. Hubo muchos traders acá en nuestro equipo que hicieron 100, 200%. Felicitaciones. Pero porque ellos, tal vez, algunos están viviendo en Europa, pero porque ellos les interesaba o quieren, querían sentir adrenalina y también estaban muy informados en el sentido quién va ganando las encuestas o o quién está adelante en las elecciones. Cuando de repente lo inminente, ¡boom! Yo decidí estar con mucha cautela y no poner mi dinero en la línea de fuego. No tener posición es una posición. Que no haya aprovechado los 1.000 puntos o 2.000 o 3.000 no me hace mala persona. No me hace mal trader. Que hoy haya decidido, sabiendo que esto podría caerse, que hoy haya decidido que no voy a operar o meter órdenes porque ya se acaba el mes, no me hace mala persona, no me hace mal trader. Simplemente estoy siendo disciplinado y acatando mis reglas personales. Cada quien se pone sus reglas en base a todo lo que conocen. Y para no hacer esto largo, continuemos con el análisis. ¿Tiene sentido todo lo que he dicho, caballeros? Por ejemplo, Standard & Poor's, acabo de ver otra entrada mientras hablamos. Y otra vez está yendo para arriba. Y ya se fue y ya se fue. ¿Quieren ver? Miren esto. Esta fue la entrada que comenté. El precio subió. Pac, sacudón con fuerza a la baja. Colisiona con 21. Barra verde. Otra entrada. Dos puntos de stop. Y mira. Pss, 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 pss. Cuatro puntos para arriba. Cuando no estoy haciendo conferencias, cuando estoy concentrado y todo eso, yo tomo esas operaciones. Pero como dije, hoy vamos a hacer análisis mensual y el mercado puede moverse 100.000 puntos. Ya está programado. Los buenos traders ganan y pierden o no hacen nada por diseño. ¿Qué quiere decir diseño? Está planificado. Estaba planificado que cuando cambie tendencia buscar compras. Estaba planificado que en los retrocesos se pueden vender. Estaba planificado hoy que no se iba a hacer trading porque estamos a fin de mes. Todo está diseñado. Siguiente par, AUD. AUD. El cierre de la barra de este mes es igual a debajo de los promedios 21. Eso es debilidad. Pero también el cierre del precio para este mes, que va a terminar en una hora exactamente porque a las 4 cierra la bolsa de New York. Por encima de 8 EMA. Entonces el precio está atrapado. Mírenlo de esta manera. El precio está atrapado entre 8 EMA y 21 EMA secuencias Fibonacci. A mí me hubiese gustado ver, no importa una barra verde, pero que el cierre sea
Debajo. Debajo. Debajo de los dos promedios. Miren esto, si voy al pasado, aquí puedo ver tal vez que hubo una barra que cerró debajo de los dos promedios. Mira lo que ocurrió con el precio. Goliat, Magneto, Imán. Cuando el cierre de la barra de ignición está por debajo de los dos promedios principales. Mira lo que ocurre. Ahora vamos a ver si esto es cierto al colocar con el colocador las barras. Ahí está. Barra de ignición que cierra debajo de los dos promedios. El resultado, colapso. Retroceso, retroceso, retroceso. Colisión con 21, otra vez. Barra de ignición. Debajo de los promedios, colapso. Colapso, colapso. Multimes. Como dije anteriormente, las tendencias en el mercado de divisas o en las acciones también, cuando agarran tendencia, son para siempre. Para siempre queriendo decir que son varios meses. Los novatos o algunos traders piensan de que si hoy subió, mañana va a bajar, si mañana baja, pasado mañana va a subir y así. Sergio, no es hacer trampa, la estás. Ella está comprando, tú estás recibiendo, y yo qué sé. Yo no vivo de vender cursos, Sergio. Simplemente es una pequeña cuota, porque si el curso lo daría gratis, como lo he dado a algunos acá, no todos aprecian la información gratuita. A ver, entonces miren el cierre de la barra actual en comparación a cierres pasados. Primero que nada, la barra actual está en verde. Las del pasado estaban en rojo sólido. Rojo sólido. Miren el resultado. A veces, cuando hay así de rojo, hay solidez. Esta es una de las primeras barras que están para negociarse. Suelen haber continuaciones instantáneas. No siempre es así. Miren esta barra aquí. Solidez, pero descansa otro mes. ¿Saben lo que es aguantar todo un mes? Pero miren la configuración, barra verde ignorada, estrategias de trading 1, 2, 3, 4 y 5. Miren lo poderoso y lo eficaz de esta combinación de dos barras. Ahora, no me van a preguntar, ¿qué hacemos con AUD? ¿Compramos o vendemos? No, vamos a evaluar qué está haciendo y en base a eso, compraré, venderé o no haré nada. Entonces, mira, comparación. Para eso están los gráficos, para comparar la historia en el pasado, porque la historia se repite una y otra vez, una y otra vez. Ha sido así a través de miles de años. El cierre actual de la barra. Si cerrara así en una hora que termina también el mes, está por encima del promedio 8 EMA, que es positivo para los toros.
pero también está debajo el promedio 21, que es positivo para los osos. La distancia del punto más alto y el punto más bajo de esta barra de este mes es igual a 500 pips. El cierre pareciera ser de que va a cerrar a 250 pips del punto más bajo. Eso quiere decir que el equilibrio de fuerzas entre tu hermana y tu tía, perdón, digo, entre los osos y los toros, es igual. 50% los osos, 50% los toros. No se declara ganador ninguno de los dos bandos. ¿Quién ha leído esa parte o visto esa parte del curso? El cuerpo de una barra es igual al 100%, no importa la distancia, la mitad, 50%. Si el precio termina justo en la mitad, ni los osos ganan, ni los toros ganan. El equilibrio es igual. Y si no hay un ganador, no tenemos por qué hacer nada. ¿O qué quieren hacer? ¿Han visto esa parte del curso, sí o no? A veces hasta doy mucha información por acá. Nixon, que acabó de entrar ayer, lo comenta algo. Todos los demás, todos los veteranos, vieron solo una vez el curso y ya piensan que están listos para las grandes ligas. No es así, señores. Tiene que repetirse el curso 100.000 veces. Entendido. Evaluar. Lo que estoy haciendo es evaluar. Evaluar. El negocio es de probabilidades. Antes de comprar o vender, que las probabilidades estén a mi favor. Aquí las probabilidades de ganar o perder son iguales porque el equilibrio de fuerzas entre tu hermana y un oso es igual. Digo, entre un toro y un oso es igual. Gráficos semanales. El gráfico semanal está terminando por encima de 21 EMA. Se puede ver un rango notorio. Este BT o TT, digamos, de la semana pasada, terminó por encima del promedio 21. Los osos, por más que quieren llevar al precio a la baja, han sido contenido por las instituciones compradoras o toros. Barra de ignición semanal, 5 semanas atrás, resistencias claras por acá. Si quiero más información, el pivot anual debe estar diciéndonos algo. Y el precio actual no sube porque está detenido por el pivot anual. No baja porque abajo en el pivot anual también encuentra demanda. Estado neutral hasta que un lado del mercado gane. ¿Qué es ganar? Esto es ganar. Un oso controla el mercado. Miren esto. Un oso controla el mercado. En el futuro, el colapso es inminente. Para vender, porque muchos quieren vender ahora mismo a UD, en los mensajes que veo, no voy a decir nombres, pero para vender, papá, espera esta configuración. Va a ser más relevante, va a ser veloz, el movimiento va a ser instantáneo de una semana a la otra. Y yo opero en mercados con velocidad. ¿Yo qué gano mandando una orden sell o buy aquí y me quedo ahí aburrido por algunas semanas? Mira, esto es relevante. Esto no es relevante.
Si quiero vender esta semana o la próxima, debería aparecer una super barra roja aquí así. Visualiza el futuro. Esta barra deberá terminar por debajo de los promedios 21 y 8 y los pivotes semanales y mensuales. Busca barras de ignición en ubicaciones. Nixon, sigue estudiando. Todo eso está en el manual. Ubicación más evento. Ubicación y evento es igual a riqueza. Ubicación más evento. El evento no es el cumpleaños tuyo, el cumpleaños de tu mejor amigo. El evento es la misma creación de las barras de poder. En ubicaciones importantes. Es como los bienes y raíces. La ubicación lo es todo. Ahí ya ves. Defíneme el estado actual de Aude. Rango. Cuando 21 EMA oscila direccional, es tendencia. Ahora no está oscilando direccional. Si lo puedes ver, está así. Y el precio está así. ¿Qué es eso, señores? ¿Qué es eso? Es un rango. ¿Y en los rangos qué se hace? No se hace, Nixon dice, no se hace nada. YouPorn, solo mirar. José Arequipa dice, no, solo mirar. Y no se hace nada porque no tener posición también es una... Exacto. Dejas que el mercado venga hacia ti. No forzas nada, que el mercado venga hacia nosotros. Que la oportunidad emerja. Y luego evaluamos y si nos conviene, ejecutamos. Si no nos conviene, no hacemos nada. Estado neutral en AUD, el escenario podría cambiar mañana, el próximo mes. Tarea semana a semana es observar qué hace en las barras mensuales. Mientras tanto, uno ya podría ir viendo en tiempos menores como el gráfico Díaz. El gráfico Bruno Díaz dice que el precio actual en gráficos Díaz está por encima de los promedios principales. Ahora sí, cierta información aquí me dice que podríamos estar iniciando tendencias alcistas porque estamos por encima de Goliat. Y los promedios están por encima de Goliat y el precio mismo va a cerrar por encima de Goliat. Y este puede ser el inicio de una tendencia. Neutral a positivo AUD. Neutral a positivo AUD. Y las primeras entradas deberían ser en 4 horas. ¿Cómo estamos 4 horas? Estamos en un rango. De toda la semana, este es el rango. 21 EMA está oscilando. Estamos detenidos en resistencia. Se puede ya ver actividad institucional 12 horas atrás. Actividad institucional. ¿Alguien reconoce esta barra? ¿Quién reconoce esta barra? Está.
¿Quién crees que provoca esta barra? Aquí dice Paul Leiva y sus 40 secuaces. Se pasan poniendo fotitos de que así es el emprendedorismo, que no sé qué, no sé cuánto. Yo digo, ¿a qué rato hacen trading? Yo que tengo todo el tiempo para quemar, no tengo tanto tiempo. O sea, se me va muy rápido. ¿Reconocen eso, sí o no? Mira, mientras más quito promedios si y me quedo con 21, mejor. Estos son mamuts. Así que ojo, Australia no tiene nada que ver con el Brexit. Esta caída era simplemente una corrección. Muchos la semana pasada querían vender y el precio del mercado les llevó muy arriba. La noticia hizo caer al precio. Esta semana ha estado en rango. Pero ya estoy detectando actividad institucional por debajo de este rango. Y 21 EMA está exactamente por acá. Es decir, está aquí. 21 EMA mensual. Área de congestión u oferta, oferta y demanda. Si esta barra es real, no sé, espero que no se dispare de hoy a mañana. Y si los pivots semanales nuevos para la próxima semana y mensuales están en positivo, uno ya podría empezar a comprar, pero como primer objetivo solo es este, porque el rango sigue. El rango es alrededor de 500 pips. Actividad institucional. Cuando yo diga búscame actividad institucional, me estoy refiriendo que busques barras relevantes. Porque estas barras son creadas por instituciones, no por las cuentas demo de Paul Leiva y sus 80 secuaces. Ahora, todo esto puede fallar si mañana o en las próximas sesiones, debido al pivote anual, aparece un super oso aquí. Lectura barra barra. Lastimosamente, la semana se está acabando. Neutral a positivo en AUD y continuamos con el análisis mensual. Estas líneas que tenemos aquí son los pivotes anuales. Estos pivotes anuales cambian una vez al año. Si el precio está por debajo del pivote anual, la presión es bajista o alcista. No me va a contestar buy o sell. A ver, vamos otra vez. Examen a los nuevos y a los antiguos y a todos los well generators. Conceptos pivotes. Este es el pivote. No está tan recto, pero es el pivote. Si el precio está por debajo, no importa que esté retrocediendo hacia pivote, pero mientras el precio se mantenga oscilando por debajo del pivote, ¿la presión es bajista o alcista? Presión bajista. Exacto. Y si la presión bajista, la lógica dice que tiene que estar en una tendencia a la baja. Y en una tendencia a la baja, cualquier retroceso es vendible. Así tienen que pensar. No me van a decir,
o van a dar sus propias conferencias. Si el precio está por debajo del pivot, sell. No ha explicado nada. Si el precio está por encima del pivote principal, sea anual, mensual, semanal, semanal, dependiendo el time frame que estamos estudiando. Si el precio está por encima del pivote calculado principal, central, la presión es alcista o bajista. No me van a decir buy. ¿Aló? ¿Me voy? La presión es alcista, obvio. Así de simple. Si quieren más información sobre esto, vayan al curso Pivots, al video Pivots. Ayer entré en una conferencia de un trader en Miami. Pensé que íbamos a hablar de cosas así. Y lo primero que me quiere vender es un programa de pirámides, no sé qué vainas. Hello, ¿qué les pasa a los traders? ¿Dónde está el botón borrar? Acá está el botón borrar. Bórrate. Aquí hay muchas cosas a considerar en euro. Esta línea que ves acá, pivote anual, el precio va a cerrar por encima. 21 EMA, resistencia. Un posible indicador moco o indicador nariz. Estocástico tal vez quiere gatillar sell, pero es importante el precio, no el indicador. El indicador simplemente es, primero se crea el precio, luego el indicador. Ahora bien, yo consideraría esto como una configuración a la venta mensual, pero debido al pivote anual, hace de que esté con cautela. ¿Tiene sentido o no? Cautela. Posible baja, pero cautela. Y si sube, ya sabrán por qué. Porque acá está pivot anual. Semanas. Gráfico semanual. Semanual o semanal. Precio en rango. Hemos estado ya en rango casi 2 años. Rara vez opero euro. Este año creo que operé solo unas 3 veces. Ya vamos a mitad de año. Miren este super rango. Los rangos son para observar, no para hacer nada más. Barra de ignición la semana pasada, debido a las noticias de esas, y una barra pequeña esta semana. Posible configuración barra verde ignorada. ¿Será o no será? Direccionada por el gráfico mensual, posible configuración barra verde ignorada, que es un descanso para un posible colapso inminente de precios. Pero ojo, esta línea que acabo de exponer aquí es el pivote anual. Pivote anual. Para yo vender, necesito ver en tiempos menores convicción de barras rompiendo ese nivel. Es decir, mi plan sería, todavía no ha terminado la semana, pero estoy ya más o menos visualizando un posible plan. Primero que cierre las gráficas mensuales. Luego quiero saber los pivotes mensuales. Una vez visto eso, evaluaré si la presión mensual va a ser bajista o alcista. Gráfico de días, super rango y estamos atrapados en Goliat y Pivot. Algunos dirán, pero ¿por qué no cae euro? ¿Por qué no cae euro? Ahora estás viendo el por qué. Porque los números son respetados en el mercado de valores. Tu dinero no es respetado porque entras en lugares que no tienes que entrar.
pero los números son respetados en el mercado de valores. El mercado es un lugar perfecto. El trader es el error. El trader es el virus. Pivote anual está actuando como piso 1.10. Y si vamos más abajo, está fulcrum 1.10. Si yo quiero vender debido a la posible dirección semanal y mensual, digo posible porque todavía no está confirmado. Miren lo que está pasando con el gráfico de 4 horas en pivote anual. Intento de caer. Besito. Y ahora está haciendo una barra alcista que termina a las 4 de la tarde. Dialas, es la segunda vez o tercera vez que este nivel está siendo absorbido por compradores. ¿Será que compramos euro? Y si es así, me gustaría ver más oscilación de precio. Plan número uno para euros sería oscilación, pivote anual, oscilación y boom, una barra de ignición acá que me diga que nos vamos hacia el cielo y más arriba. Que el pivote anual sea defendido. Y el plan número dos es simple. Oscilación, oscilación. Y boom, una barra de ignición hacia la baja, en donde todos los europeos, españoles, argentinos, ecuatorianos residentes en España, se pongan a gritar, se cae el euro, se cae el euro. Escenarios simples, nivel clave, pivote anual. ¿Listo? ¿Comprendido? Esto es simple, señores. Cuando tienes la información que está en el curso en el cerebro, eso lo haces por tu propia cuenta. A los estudiantes del mes pasado que me decían cómo hago análisis, pues ahora están viendo en vivo cómo hago análisis mensual. Cada mes tienen que aprender a hacer lo mismo ustedes. Dólar franco suizo. Barra de ignición el mes pasado en dólar. Lastimosamente estamos debajo o en pivot anual. Mira. ¿Por qué no hemos subido más? Porque pivot anual está ahí. Y si euro va a caer, este debería subir el próximo mes. O la inversa. Si el euro sube, baja. Sube, este debería caer. Esperemos el cierre en euro y este par principal también porque es exactamente a la inversa que euro. Para ver dónde amanecen los pivots anuales mañana, que ya es 1 de julio del año 2016. Neutral el dólar franco. Ahora sí. Vamos a lo que vinimos. A inicio de año, neozelandés. Barra oso. No confirmada. Confirmar quiere decir que el precio el segundo mes debería haber roto a la baja en el punto más bajo. Observen lo que voy a decir. No, escuchen lo que voy a decir. Si el precio no confirma la barra 1 y la barra 2 termina de manera contraria a la barra de ignición, el movimiento podría ser brutal en dirección contraria a la barra que está mostrando error. ¿Qué ley es?
Hola. Ley número 2 dice eso. Si no confirma, la dirección contraria puede ser brutal. Para no alargar esto. Goliat. Intento de quiebra a la baja falla. Cuando el mercado falla, la dirección contraria es inminente. Pívot anual. El precio actual, es decir, ahora, ahorita y el cierre tal vez a las 4, va a ser por encima del promedio principal 21 EMA y por encima del pivote anual. La presión es hacia la baja o hacia la alza. Contesten. Listo. Las probabilidades son hacia arriba o hacia abajo. Las probabilidades dicen que se va para arriba. Pero no es una ley que diga que no, nos vamos para arriba y vamos a comprar al loco ahora mismo. No. Si se va a ir para arriba, quiero saber hasta dónde. Acá hay resistencia. Esta parte de abajo también era resistencia. Esta resistencia ha sido rota o estamos ahí. Si la resistencia es rota, ahora esa resistencia se convierte en... Completen la frase. Resistencia rota se convierte en soporte. Concepto básico de lectura, soporte, resistencia. ¿Quién está desesperado por operar? Deberían estar obsesionados por investigar. Los mejores traders del mundo pasan sus horas investigando, investigando, estudiando, no haciendo trading. Ejecutar es lo último que se hace. Resistencia. Más arriba, resistencia. Si el precio continúa a la alza, ya tenemos objetivos. Y los objetivos tienen que ser lógicos, queriendo decir soportes y resistencias en el pasado. No puede ser un objetivo me da la gana, como suelen decir el gurú Paul Leiva dice, voy a comprar tal moneda y quiero 200 pips. ¿Qué es eso de quiero 200 pips? Los objetivos los buscas haciendo análisis de soportes y resistencias históricas. Una vez encontrado objetivos, vamos a ver, desde el precio actual tenemos 300 y más arriba 500 objetivos grandes. No objetivos miseria. ¿Quién le gusta trabajar por nada? ¿Quién aquí trabaja sin cobrar sueldo? Levante la mano. Es lo mismo en el trading. Si vas a poner en juego tu dinero que te ha tomado mucho esfuerzo en ganarlo, vas a buscar mercados donde los objetivos sean grandes. Es lo mismo. Si tú trabajas por un sueldo, te esfuerzas para tal vez que te asciendan,
o estudias más, yo qué sé. Pero yo no trabajo, que trabajen los pobres. Si voy a poner a trabajar mi dinero, que es una cosa muy distinta a trabajar yo, y tal vez mi dinero me ha tomado muchos años ahorrar y mi dinero bien ganado, legal y todo eso, ha tomado mucho esfuerzo. Si voy a invertir en los mercados, voy a buscar mercados donde existan probabilidades grandes a mi favor y los objetivos sean grandes. Y eso lo observas. Para hacer eso no necesitas análisis fundamental. Para hacer eso necesitas análisis técnico. Con análisis técnico puedes encontrar niveles clave a donde el precio podría viajar en el futuro. Ahora bien, no porque digo yo esto va a subir, porque lo contrario puede pasar, puede caer. Yo no soy nadie para mandar en los precios. Solo estoy evaluando posibles direcciones. El pívot anual muy atrás y el bajo lo tenemos por acá. Si cae, hay 600 puntos para abajo. Listo. Tenemos posibles objetivos grandes, objetivos puercos. Cuando encuentras un mercado o vas a poner a trabajar tu dinero por ti, busca siempre mercados donde las probabilidades de moverse de un punto al otro, no las probabilidades, la distancia entre un punto y otro sea grande, porque el mercado que vas a elegir para poner tu dinero es como un empleado. Y tú, si tienes una empresa, necesitas empleados eficientes que te hagan di hacer dinero mientras tú duermes o te estás besuqueando con la secretaria. Tienen que estar trabajando y ser muy eficientes. Ese mismo concepto, llévalo al mercado de valores. No vas a invertir donde quiera, donde te da la gana, donde tu broker te diga este mercado se va a ver 50 pips o no sé qué. Con criterio propio, vas y buscas mercados donde la distancia entre un punto y el otro sean grandes. Y si no hay, pues no haces nada. ¿Entendido? O besándote con su secretario, con tu secretario, depende del país y depende la homosexualidad en tu empresa. Como quiera sea el caso. Es que acá no discriminamos a nadie. Y habiendo dicho eso, si el mercado de neozelandés quiere direccionarse hacia arriba, cosa que todavía no está confirmado, vamos a ver el gráfico semanal y podemos ver un mega rango. Transición de precio a la baja hacia la alza. Semanas atrás, una barra de ignición que fue confirmada y el precio está manteniéndose por encima de esa barra. Positivo para los toros. El precio está por encima de 21 EMA. Positivo para los toros. El precio está por encima de pivote anual. Positivo para quién. Participen. Positivo para los toros. ¿Ves? El mercado, como que este mercado te está diciendo algo. Mi evaluación, no mi opinión. Porque al mercado no le interesa lo que yo piense. Si el mercado se mantiene por encima de estos niveles, quiere decir que cualquier retroceso podría ser comprable en tiempos menores, ya sea días,
o 4 horas. El objetivo a largo plazo, después de haber dibujado soportes y resistencias horizontales, podemos ver que 74-28 es un posible objetivo y lo podría bajar a 74 porque 74 es... ¿Qué es? ¿74? ¿Qué es? Fulcrum. Fulcrum, Verónica. Fulcrum. Luego de haber roto ese nivel, si es que lo rompemos, eso no pasa de un día al otro, el siguiente nivel es 77 fulcrum, que colisiona con Goliat semanal. Y como está en el manual, cuando la barra de ignición es provocada y cierra por encima de 21 EMA, esta que está aquí, y existe distancia entre el precio 21 EMA y Goliat, esa distancia es la posible recompensa. Ya identificamos una posible recompensa, identificamos actividad institucional. Ahora nos falta buscar un punto de entrada. ¿Alguna vez analizan así los mercados o simplemente se van a gráficos de 1 minuto y esperando que Paul Leiva dé la orden para buy o sell? Así, así hacen algunos traders. Ya, estoy listo. ¿Dónde está el botón? ¿Dónde está la putería de botón? Señores, el dinero se hace en los tiempos grandes. Tenemos posibles distancias, probables, no seguras, porque nada es seguro en los mercados y si nada es seguro, quiere decir que también podría fallar una dirección y si falla, te salva el stop loss una vez que estés dentro. Por eso, ahora es necesario buscar una entrada de bajo riesgo. Al decir una entrada de bajo riesgo, queremos decir una entrada con un stop relativamente pequeño versus el objetivo puerco. El objetivo cerdo. Buscar objetivos puercos. Puerco capitalista. Muy bien, pívot anual. No sé qué está en línea, ya me olvidé. Pero miren esta configuración. Pss, pss, pss. Dos barras, pss, una barra verde. Configuración pristina. ¿Qué? Configuración pristina. ¿Qué? ¿Aló? ¿Aló? Configuración pristina. Vaya, ahora sí, identifícame un patrón de entrada. El punto de entrada encima de esta barra verde. El stop loss debajo de la barra verde. Ha sido gatillado. Hoy día te dio la última chance de entrar. Y si el precio, si las configuraciones buy o sell son creadas en gráficos de días. Si en 4 horas son muy efectivas, en gráficos de días son brutales, sexys, cocaína, marihuana, Cuba Libre, tequila, Fernet, Pisco Sour, como quiera. Quieras llamarle.
Deja ver quién está timbrando. A ver qué dice, no supera la barra bajista. A ver, primero que nada, esta barra roja de aquí no es nada, porque para hacer algo debería haber cerrado por debajo del promedio 21. Simplemente fue la locura del Brexit. Luego hay otra barra roja. Aquí, retroceso controlado. Luego hay una barra verde, confirma que es un retroceso controlado, siendo una oportunidad para invertir en gráficos de días. Y las configuraciones en gráficos de días son las mejores, porque forman movimientos multidías grandes. Solo observa esta configuración de aquí. 1, 2, 3, barra de ignición, VT, mira el movimiento. O mira esto, retroceso controlado hacia 21 EMA, barras pequeñas, mira el movimiento. Retrocesos controlados y barras sólidas, configuraciones prístinas por encima de 21, mira el movimiento. En mi cama. Configuración gatillada. Posiblemente mañana o la próxima semana deje una orden buy límite ahí, con esperanzas de que el precio sacuda y retroceda otra vez y pueda yo entrar. Como dije al inicio del análisis, me parece excelente. Siempre y cuando el precio. Ah. Wow, esto está bonito. Además, la barra del mes pasado ha sido engulfiada, envolvida, marabuceada. ¿Qué más se puede decir? Paul Eivada, el método compras. El curso del método compras. Miran lo lógico que es esto. Absorbida. Mira el precio y mira lo siguiente. Precio.
21 EMA, 200 EMA. La tendencia es notoria. ¿Hacia dónde? Evalúame tendencias. Exacto, es hacia la alza. Y si es hacia la alza y la vecina, la panadera o el vecino, el lechero te dice, vamos a vender neozelandés, ¿a quién le crees? ¿Al mercado o a lustrabotas? A la información del mercado, obvio está. La tendencia es alcista. Si la tendencia es alcista, tu tarea como trader es esperar retrocesos para qué. ¿Para qué? Para entrar en compra. Así de simple. ¿A quién le gusta irse contra las tendencias de aquí? Levante la mano. Lo más fácil es ir con la tendencia. Si no has logrado amaestrar y montarte en las tendencias, no tienes derecho siquiera para intentar irte contra tendencia. No quiero que me mojen el piso. Y mira cómo está cuadrado. Alineación mensual, alineación semanal, alineación días. Y si sigo buscando tiempos menores, esto ya debieron haber entrado. Tres barras atrás en 4 horas, que es igual a hace 12 horas, a la medianoche de ayer, ya te decía, haz conmigo lo que quieras, decía esta barra. Esta es la entrada en 4 horas. 40 pips de stop. Un poco más bajo, 50 pips de stop. Si pierdes, perderás 50. Pero si ganas, podrías ganar 500 pips. Operaciones 10 a 1 en donde tu empleado, en este caso, este mercado, podría ser muy eficiente a la hora de darte rendimientos. Punto de entrada en gráficos de 4 horas utilizando una de las 4 barras que más riqueza te dan en los mercados dentro de tendencias establecidas. Dentro de pivotes anuales, dentro de todo. A esta hora, si querías reducir riesgo, podrías haber colocado el stop loss debajo de la barra 2, aniquilando el riesgo un 90%. Ahora, si pierdes, perderás 10 pips. Y si ganas, first target, 160 pips. Cuando encuentras una tendencia, cuando encuentras mercados con tiempos alineados, posiblemente el mercado se mueva en cierta dirección de manera brutal, el éxito de una transacción se basa en la entrada. Una vez que encuentras la dirección, la entrada lo es todo. Y cuando digo entrada me refiero a esto. Barra BT, muy obvio, punto de entrada por encima, stop loss por debajo. El 95% del éxito de una transacción radica en la entrada. El mercado es perfecto. Tu hermana es la que utiliza filtros de fotografía. Digo, el trader es el error.
Se cagan de risa algunos, pero si no nos reímos, no podemos continuar. Cuando encuentras una posible dirección, que también ya tienes objetivos posibles, mercados alineados, planetas posiblemente alineados, el éxito en ese mercado va a radicar en la entrada. La entrada lo es todo. No es al revés. Primero buscas entrada y luego evalúas. No. Primero buscas las direcciones, los objetivos. Y ahora nos toca buscar la entrada. Y queremos una entrada que nos dé un riesgo relativamente bajo. Al decir riesgo bajo, quiero decir que el punto desde la entrada hasta el stop loss sea aceptable versus la recompensa. El primer resistencia, estamos por acá, esa es la primera recompensa. Si el riesgo es igual a 50 pips, lo comparamos con la resistencia, 190 pips, es una operación casi 4 a 1. ¿Es aceptable o no es aceptable 4 a 1? No puedes darme una entrada en donde el riesgo sea 100 y la ganancia sea 50. Damas y caballeros, bajo consideración neozelandés para el próximo mes. La primera entrada fue hace 12 horas. Voy a dejar una alarma ahí para ver si el precio retrocede a esa zona. Mientras tanto, ya tengo, antes de que comience el mes, ya tengo una posible visión en neozelandés. El próximo mes, en la próxima semana, veremos si la posible dirección que estamos prediciendo se cumple. Ah, no he visto los pivotes semanales. Y no lo he visto porque estoy haciendo análisis mensual. Hemos superado el pivote semanal. Quién sabe, esta semana llegamos hasta acá. Ya solo falta horas, unas 24 horas para que termine la sesión. Y solo observen esto y estudien. Y veamos a dónde termina mañana. Si termina hacia acá, será el efecto de la configuración en días. ¿Por qué no están buscando configuraciones en días? Y cuando asomen, tienen que mandarme un mensaje y decir, Jairo, hay configuración en días. Me mandan configuraciones en una hora. Las primeras entradas tienen que ser en gráficos grandes. 4, 1 día, 4, 1 día. Para que eso ocurra requiere mucha paciencia. Por eso yo reviso los mercados cada 4 horas o cada fin del día. Y pues, en inicio suele ser cansado porque a veces no encuentras nada y te pasas diciendo no hay nada, no hay nada, no hay nada, no hay nada. Si esta moneda va a subir, los pares cruzados deberían hacer, ¿qué deberían hacer? El verso deberían hacer. Si encuentro un mercado así, casi perfecto, los pares cruzados como GBP neozelandés deberían irse a la inversa. ¿Y quién está más débil? Libra. Entonces, GBP neozelandés debería actuar de manera más rápida hacia la baja. Pero este está siendo influido por GBP por ahora. Se queda en observación GBP neozelandés para las próximas sesiones.
Sí, güey, cabrón. Pero la duda es... Y también euro neozelandés. Ah, eso sí, pues, pero... ¿Alguien quería vender a inicio de semana? Dije que podría estar un poco difícil, miren, para arriba, para abajo, para arriba, recién hace en mitad de semana se configuró algo bien, que igual fue casi sacudido. Ahora sí, este de aquí sí fue preciso. Configuración BT, perdón, TT, barra roja, entra el hermano. Si no le entraste, 70 pips de stop, bueno, ahora toca seguir esperando la próxima entrada. Gráfico mensual está en caída libre. Si esto continúa, si neozelandés continúa a la alza, esta emisión en euro neozelandés a la baja podría ser inminente y llevar los precios acá. ¿Qué estoy haciendo? Soporte. Primera línea de soporte. Segunda línea de soporte. 500 y 1500 pips. Todo depende de neozelandés ahora. Neozelandés. Acaba de cerrar Estados Unidos con precios a la alza brutalmente. El Standard & Poor's 500 muy fuerte, muy fuerte, fuerte. Mañana es viernes, capaz que compro un retroceso si es que me da. Pensaba ir viajar a la playa mañana, no sé si este sea viable para mí quedarme. Entonces, neozelandés, ¿dónde quedó? Neozelandés se queda en observación. Si encuentro una entrada a la compra, la haré en las próximas sesiones porque la entrada a la compra de hoy ya pasó, ya no están dentro. Vamos a ver siguientes pares. Petróleo, vamos a ver siguientes pares. Dólar canadiense. Dólar canadiense. El semanal está cerrando debajo de los promedios 21. Pero no me interesa el semanal, me interesa el mensual. El mensual va a cerrar un poco más arriba del 50% de la barra, posiblemente de ignición mensual de mayo. No logró terminar por encima de los promedios 8. Está atrapado entre 8 y 21 EMA mensual, haciendo de que pues, me ponga en estado neutral. En el siguiente time frame, el semanal, podemos ver que está atrapado en 8 y 21 semanal. Hay soporte por acá, que es igual al, a la línea mensual. Y si voy a gráficos de días, esa congestión que veo así a lo loco, parce, es simplemente gráfico un rango en días obscenamente, ridículamente grande. Y cuando detecto rango, ¿qué hacemos, damas y caballeros? No hacemos nada. Podrán haber rangos de 1000 pips, pero no hago nada. Operamos tendencia. Esto es tendencia. Rango lo dejamos para los superhéroes de Marvel. Correcto. Entonces, a inicio de semana, alguien quería que comprar esto. Le dije, podría ser porque está en 21, pero estamos cerca de resistencia. Y podría fallar. La intuición a veces funciona. Y miren, ha fallado. Si termina así en gráfico semanal, es negativo para el precio. Para que esta moneda caiga, USD CAD, el futuro CAD tiene que subir. Y el futuro CAD solo sube si petróleo se dispara. Si petróleo se dispara, podríamos estar viendo precios más bajos en USD CAD. Que a mí no me importa. Lo que quiero es que salga de este rango. Si salimos de este rango y petróleo sigue disparándose, objetivo acá, objetivo soportes aquí. Primero tiene que romper. Me quedo neutral en USD CAD esperando los rangos.
esperando a ver qué hace petróleo. Libra yen está muy extendido, hay que dejar que termine el mes. Muy extendido, demasiado diría yo. Todos los objetivos han sido alcanzados. Hay que esperar a ver qué hace con los nuevos pivots. ¡Wow! Miren esto. Euro GBP Super Bull. Eso quiere decir que euro está más fuerte que la libra. Euro GBP, como saben, utilizarlo para medir fuerzas entre libra y euro. Aquí dice que euro está fuerte en el mercado y libra débil. Siguientes resistencias para euro GBP, estas zonas. Así que posiblemente con el análisis que hicimos de euro en el pivote anual, posiblemente euro se dispare. Si voy a comprar, compro la moneda más fuerte y si voy a vender, vendo la más débil. Relatividad de fuerzas. O quieres, si vas a comprar, compras la más débil y si vas a vender, vendes la más fuerte. Ese sería el pensamiento del novato. Entonces, en base a esto, euro podría ser candidato buy. Ya lo analizamos hace rato. Si es que aguanta el pivot anual. Y como estamos viendo, el mercado acaba de cerrar. Toro 180 en pivote anual. Voy a dejar que se acabe el mes. Que se acabe, que se acabe, que se acabe. Y ahí evaluamos. Euro GBP franco suizo, ignición a la baja. Todos los GBPs, si están en modo ignición, necesitamos retrocesos controlados en gráficos días y 4 horas. Posible sell para continuar a la baja. Franco, libra franco. Euro yen. Ya ha llegado al soporte establecido, objetivo establecido meses atrás en esta zona. 1600 pips. Me mantengo neutral porque el objetivo ya ha sido alcanzado. Euro AUD. Para que Euro AUD caiga, AUD tiene que subir. Que termine el mes y evalúo. AUD yen extendido. Euro franco extendido. CAD yen extendido. Neozelandés yen. Ha topado Goliat y retrocediendo. Como está en semanas, está muy aburrido. Como está en días, está retrocediendo. Meses no es una configuración relevante. Paso. Todo lo que no es relevante al tacho de basura. AUDCAD terminando debajo de los promedios 21. No dice nada, es neutral, paso. AUD neozelandés. Este también es un medidor que lo utilizaría para medir la fuerza entre AUD y neozelandés. En este gráfico, AUD está débil. Si AUD está débil, quiere decir que neozelandés está fuerte. Y si voy a comprar, voy a comprar la moneda más fuerte, en este caso, el cruce neozelandés. USD, no el cruce, el par neozelandés USD, que como ustedes vieron, está fuerte y el AUD neozelandés está confirmando que la fuerza está en neozelandés. Correcto, entonces la fuerza de neozelandés puede ser muy real debido a la comparación de fuerzas entre los pares asiáticos AUD neozelandés. Y como dije antes, si neozelandés va a subir, euro neozelandés, candidato para buscar ventas el próximo mes. Perfecto, perfecto. Miren esta barra sólida. Cuéntamelo.
Esta barra está terminando debajo de los promedios. ¿Es bueno o malo? Hernán, esto solo lo hago cuando estoy evaluando mes a mes o semana a semana. En horas de operación, soy el trader más aburrido del mundo porque no digo nada. Solo cuando voy a comprar, digo, a ver, compramos y vendemos, stop aquí, objetivo allá y chao. No es un circo para estar hablando todos los días, a toda hora. Así que aprende mientras puedes. Todos los GBPs están lastimados. Aude Franco Suizo no dice nada. Cuando no dice nada, desecharlo. GBP Aude está bonito. Miren esto, es la primera barra. Esto me gusta. Primeras barras. Cuando son primeras barras, buscar continuaciones. Perfecto. En observación, GBP AUD. Tengo que refinar mi lista para el próximo mes. GBP AUD está hermoso. Euro neozelandés. GBP neozelandés. Neozelandés para comprar. ¿Qué más teníamos? Euro, si es que aguanta pivote anual. El euro es el par más aburrido que puede haber. CAD franco. No veo nada. No hay relevancia. Si no hay relevancia, fuera de mi lista. Neozelandés contra franco suizo también te dice que neozelandés está más fuerte que el franco suizo. Y eso que el franco suizo supone que es una moneda refugio. La lógica de que neozelandés esté más fuerte es de que paga más interés que todas las otras monedas. Las grandes instituciones quieren instrumentos que estén produciendo intereses y allá se va a ir el dinero. Neozelandés CAD. Wow. Miran esto la semana pasada, semanas atrás. Miren esta hermosura. Miren esto. Continuaciones anuales, tendencias. Neozelandés está fuerte. Se puede ver en todo lado. Libra neozelandés. Si este neozelandés está fuerte, pues todos los cruzados a la inversa van a sufrir. Todavía hay 1.000 puntos más acá. Se queda en observación. Para la próxima vez, mi enfoque es neozelandés. Siempre y cuando no haya cortes de tasas de interés que desplomen al precio. Por eso tocará revisar los fundamentos el fin de semana para esas monedas. Listo. Y para terminar, me olvidé ver petróleo. ¿Cómo está? Petróleo atrapado entre promedios 8 mensual y 21 mensual. Eso quiere decir que súper soporte aquí y súper resistencia acá. Se ha establecido ya un rango mensual. Price action es a la alza. La gente quiere vender este derivado solo porque sí. Solo porque utilizas paneles solares para tu celular no quiere decir que el petróleo se va a acabar. Que el precio del petróleo se va a ir a cero. Entiende que petróleo es un derivado finito.
Configuración semanal VAI en petróleo en formación. Si tú me dices vender, muéstrame algo como esto y apoyo tu tesis. Compara esta imagen con esta imagen. Una imagen dice más que mil palabras. Compara esta imagen con esta imagen. Compara esta imagen con esta imagen. ¿En dónde diablos me dice vender? ¿Entendido? ¿Sí o no? Voy a esperar el cierre semanal. En días va a seguir en rango. El rango es grande, como se puede ver. Hoy día ha retrocedido 3, 4 barras. El rango es notorio en 4 horas. Por ahora el rango debería ser simplemente respetado y solo observado, no negociado. Petróleo es para personas que tengan la capacidad financiera y psicológica de aguantar movimientos bruscos. Listo. En caso de caer, porque todo puede pasar, primero tiene que petróleo romper estos niveles. Roto esto, podríamos estar hablando de que se va a esta zona. Mientras no suceda eso, la macrotendencia sugiere a que tu hermana va a seguir comprando petróleo y consumiendo mucha gasolina con tu dinero. Estas son configuraciones sell. Esto, nada aquí es configuración sell. ¿Entendido o no entendido? Continúo con... Estábamos hablando de gas. Y esta putería de gas se me ha ido de las manos. Lo encontramos el mes pasado aquí. Miren esta barra de ignición que fue sugerida en la sala de trading. Monstruoso. No instantáneamente, pero 1, 2, 3, 4 días después, ¡boom! Mira esto, todo el mes. Y cada retroceso fue comprado. Cada retroceso fue comprado por las instituciones. ¿Quién compró esto? Alguien por ahí tiene esto. Miren esto. El inicio de tendencia, configuración brutal alcista, llevándose todos los promedios. Mira lo que sucede en el futuro. Quisiera ver eso en algún derivado para entrarle sin piedad, sin miedo, solo entrar. Peso mexicano, muchos pueden decir, ah, es que nos vamos a caer, ¿viste? Podría ser, pero todavía no ha terminado debajo del promedio 21. E históricamente, cuando no termina debajo del promedio 21, la tendencia continúa. Esta barra roja, mientras no termine debajo del 21, no quiere decir nada. Nada, nada, nada. Estos pares ni lo operamos, yo no lo opero, pero aquí posiblemente configuración sell mensual, no. Retroceso puede ser. No tengo idea de esos pares. Estamos buscando configuraciones mensuales. Los CATs van a tener que esperarse. El EuroCAT
va a terminar debajo del promedio 21, pero está muy cerca de soporte. 300, 200, Goliat semanal, neutral. Ahí veremos qué pasa semana a semana. Para terminar, quiero ver plata. ¡Wow! Miren esto. ¿Se acuerdan de las configuraciones prístinas? Ahí está. Una, dos, tres, cuatro semanas de retroceso. Y luego una semana. Y luego, uno, dos, tres, cuatro semanas y nuevos altos. ¿Y a dónde creen que esto va a ir? Dímelo. Caballeros, esta configuración prístina que están viendo aquí en semanas, ¿está o no está en el manual? Es más, es la primera técnica para entrar en los mercados. Vamos a quitar 21M y van a ver esto. Para vender necesitas esto a la inversa. Esto es a la inversa. Mira. 1, 2, 3. ¡Boom! Cierre por debajo de 21. Yo tengo oro físico, no tengo ninguna prisa, pero yo esperaría que antes de subir acá, por favor, dame otra vez otro retroceso a 21 para comprar e irme hasta este objetivo. Para mí, para mis lindos ojitos, esto ya está extendido porque se ha movido una, dos, tres, cuatro, cinco barras en una dirección. Eso no quiere decir que tengo que vender. Tengo que esperar retroceso, porque el retroceso es igual a oportunidad de trading para ir en esa dirección. Cambio de tendencia, retroceso, ignición dentro de una dirección. Continuación, retroceso. Esperas, entras. El éxito de un negocio en el mercado de valores depende de la entrada. Esta es la entrada. No puedes comprar en la segunda barra, no puedes hacerlo en la tercera, no puedes hacerlo en la cuarta, no puedes hacerlo en la quinta. O es aquí o no es nada. Y si ya no entraste ahí, pues acéptalo. Ese dinero no es para ti. Enfoque. Ya tienes cómo leer el mercado, ahora tienes que buscar esto para negociar. Ah, pero es que como dices que está extendido, Jairo, eso quiere decir que voy a vender. ¿Cómo vas a vender? Muéstrame una super barra roja para decir vendamos. ¿Ves? Si esto fuese fácil, como lo pintan los gurús de Wealth Generator, todos deberían andar en Ferraris. En todas partes deberían haber Lamborghinis. Si esto fuese tan fácil y no requeriría paciencia, todos aquí deberían estar en sus propios yates. Mira esto. Resistencia histórica, precio a la baja, precio cambia, detenido por resistencia muchas veces. Resistencia rota. Si la resistencia es rota, el primer retroceso y revisita a la resistencia rota anterior, que ahora se convierte en soporrete, soporete. Ahora se convierte en soporrete.
Esa es la oportunidad para entrar, porque la brutalidad del movimiento en esa dirección será radical, radical, radical. En el manual está esto muy claro. 200 EMA, 21 EMA, tendencia. La distancia entre aquella vez el precio y 200 EMA es la recompensa. Y tú como trader, no te pagan por ser activo. No te pagan por tener la razón. No te pagan por decir, yo te dije, yo te avisé, yo sabía qué iba a pasar. Nadie paga por eso. A ti te van a pagar, o tu dinero te va a pagar, por buscar recompensas gigantes entre un punto y el otro dentro de una tendencia establecida. Los objetivos puercos, como los digo yo, porque al hacer esto nos volvemos en cerdos capitalistas. Y con esto, damas y caballeros, hemos terminado la payasada de conferencia, el método compras de Paul Leiva. Oro, como dije. Oro terminando por encima del promedio 21 EMA mensual. ¿Quién se atreve a vender euro? Oro. En resumen, ya lo dijimos, euro, neozelandés. También hemos educado en algo que no tienen que hacer, que tienen que hacer. Damas y caballeros, ¿tienen alguna pregunta, algún par que quieran que se les vea? Uf, el oro destruyó totalmente al promedio 21, 200 EMA. El oro, se sugirió entrar en compras 2, 4, 5 semanas atrás. Aquí no puedes comprar. Eso no quiere decir que tienes que vender, porque el pensamiento dice, general, común y corriente, que si no es de vender, de comprar, pues entonces será de vender. La tendencia es obvia al alza. Mejor ubicación para comprar cuando colisiona con el promedio 21. Si la fuerza va a seguir así en oro, ahora tocaría buscar entradas en gráficos de días, que son las más seguras. Mira antes del Brexit, entrada pristina antes del Brexit. Lo vi, no dije nada, porque venía el Brexit. El Brexit podría causar cualquier cosa, podría causar de que la configuración misma falle. ¿Para qué voy a recomendar y poner mi dinero y el de otros en el fuego si yo no sabía el resultado del Brexit? Pero ahora que ya pasó, durante el mes de julio, si el precio retrocede o hace más base de manera controlada, siempre y cuando no cambie de tendencia, el promedio 21 servirá como un área para buscar compras. Obvio, antes tienen que aparecer barras institucionales. Barras institucionales. Creo que aquí fue cuando anunciaron en los medios que Soros está comprando todo el oro posible. Todo mundo. Todas las instituciones se fueron a comprar oro. Mira esta barra sólida. Cuénteme si esta barra está o no está en el manual. Miren lo que ha provocado. Los retrocesos son comprables. En resumen, Francisco, busca tendencias y móntate en las tendencias.
No intentes ir contra tendencia, porque para poder hacer eso, primero tienes que conquistar y comprender muy bien las tendencias. China y Rusia están comprando hace rato, es así, y por eso yo también he comprado oro físico acá a inicio de año, y también compré oro físico 3 meses atrás acá. Cuando el precio cayó acá, yo estuve literalmente babeando. El agua se me hacía boca aquí. Fui a comprar oro en las minas locales, pero me dijeron que alguien vino y se lo llevó todo. Al día siguiente, ¡boom! Seguramente fue Paul Leiva con el robo de la plata de los Well Generators. Estaba asegurando su robo. Busquen, vayan los que están estudiando, enfóquense en las barras institucionales y las tendencias, ubicaciones, pivotes. Busquen lo mejor de lo mejor a la hora de negociar, así como tal vez hemos encontrado en neozelandés algo relevante. No es necesario tener 10, 20 operaciones en diferentes mercados, porque cuando encuentras un solo mercado relevante, haces para todo el mes, el año, el ciclo. O pregúntale a Warren Buffett si hace 20 operaciones en una semana. Pregúntale a Warren Buffett si hace 20 operaciones en una semana. A nosotros, el mercado nos va a pagar por buscar recompensas grandes, no por ser activos o estar en lo correcto. Ser activo es meter 100 operaciones. Estar en lo correcto es predecir, pero no estar dentro. Buscar mercados donde las probabilidades sean altas y los objetivos sean grandes. ¿Es simple o no es simple eso? A decirlo es fácil. Ponerse a buscar ya les da vaguería. Y ponerse a esperar, pues entran en desesperación. ¿Correcto, caballeros? Revisen otra vez este video, lo voy a cargar a YouTube, a YouPorn, a RedTube, a donde sea, lo voy a cargar. Y el fin de semana estaré reevaluando todo y eligiendo los mejores pares. De todos los que he encontrado, como 6, tal vez refine a 3 o 2. Ah, DAX, me olvidé del DAX. Así es, si la cagas, la cagas dentro. Sherman, ¿qué les ha parecido la conferencia de hoy? ¿Ha sido educativo o no? DAX. Muy educativa, dice la audiencia. Cuando se está evaluando, siempre es así. Cuando ya se va a ejecutar, entramos en silencio total y solo hablamos lo necesario. Si ya vamos a ejecutar, ¿para qué analizar? Si ya hemos analizado y hemos hablado como loros, otra vez decir lo mismo no tiene sentido. DAX, configuración sell mensual, si cierra exactamente donde estamos. Creo que ya cerró hace media hora. Se fue hasta esta zona 55 EMA que es soporte.
Si esta configuración prevalece, podríamos retestear los pisos y si eso ocurre, tal vez los índices americanos quieran desplomarse. Entonces, está por verse. Por ahora, los índices americanos terminaron fuertes, muy, muy fuertes, pero hay debilidad relativa en DAX. En semanas, el DAX está toda una cochinada. Rango detectado en DAX semanal, posible barra de ignición formándose que termina mañana. Si termina por encima de los promedios, esta cosa podría volar debido a la ubicación. Ubicación. Y si esto vuela, podría arrastrar a los índices americanos hacia la alza. Está por verse la próxima semana. Gráficos de días. Ha estado retrocediendo y va a colisionar con 21 EMA. Gráfico de 4 horas, cambio de tendencia, barra de ignición hoy día. Y como notarás, el rango dibujado en tiempos grandes, confirmado en tiempos semanales, en días, mira cómo se ve al hacerle una radiografía en gráficos de 4 horas. Siempre, siempre tu análisis debe iniciar de tiempos grandes a pequeños, en escalera. No puedes hacer meses, me voy al días y luego me voy al 30 minutos y luego me voy al semanas y luego al 5, luego me paso al mensual y luego me voy a un minuto. Aprende a ser ordenado. Direcciones grandes, confirmas con los tiempos siguientes. Hablamos demasiado de muchos puntos, pero todos son relevantes, Francisco. Todo está en el curso, bien detallado. Listo, damas y caballeros, sigan estudiando. Estamos en los peores meses en la cuestión liquidez. Los grandes traders están de vacaciones o están saliendo de vacaciones. Hay que tener mucho cuidado. Agosto mismo es muy aburrido para mí. Septiembre también. Desde el 20 de septiembre se vuelve algo activo. Pero seguiremos observando los mercados semana a semana y si hay algo que operar, entraremos con cautela. Evalúen, analicen, diseñen el plan de trading que está el borrador hecho en el curso en base a su tiempo, a su estilo de vida. A los nuevos traders y a los más experimentados, enfóquense en divisas. Cuando logren hacer muchas operaciones en divisas buenas, quieren decir que ya sus mentes están capacitadas y pueden subir al siguiente nivel, que es negociar acciones. Si conquistas el mercado más brutal, que son el mercado de divisas, que no es fácil, que los escenarios cambian de un momento al otro, si conquistas el mercado de divisas, el mercado accionario es juego de niñas, sin ofender a las niñas aquí presentes. ¿Correcto? Damas y caballeros, esta grabación se autodestruirá en 5, 4, 3, 2, 1. Mañana es viernes, no planeo operar. Nos estaríamos viendo el lunes para evaluar los pivots mensuales que van a salir mañana. Lo evaluamos el lunes. Y la lista de pares que por ahora salieron, las confirmamos y esperar la entrada la próxima semana en las sesiones siguientes. Listo, caballeros. Una linda tarde para todos. Hasta mañana. 3 horas de análisis. Santo Dios. 3 horas de hablar paja. Hasta mañana a todos.